Los días 7 y 8 de marzo se llevará a cabo la edición número 18 del Foro Lechero Nacional, organizado por la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua y la Unión Nicaragüense de Productores de Leche, en el municipio de Camuapa, en la que se llevarán a cabo diferentes actividades. Para que estemos ese día inaugurándolo y escuchando las exposiciones de los técnicos del programa que tenemos a desarrollarse. Y se va a terminar el día 8 en Rancho Rojo, en el auditorio Alfonso Núñez. Esperamos tener, pues, siempre así de exitoso, pues, ¿verdad? Nosotros invitamos, hacemos invitada especial a todos aquellos que visitan Camuapa. Y nosotros, pues, se hace un esfuerzo todos los años por llevarle a los productores la alegría de exhibir su ganado, sus ejemplares en esa feria. El año pasado, el sector lácteo generó solo en exportaciones 224 millones de dólares, 23 millones más que en el año 2021. Y eso sí es significativo. En un momento la leche ha estado bien, se han puesto un poco carita, dicen los consumidores, pero la realidad es que esto es cuestión de ofertas y demandas. Y la leche en Nicaragua, es decir, se está produciendo un poco más. Por ejemplo, solo en el mes de enero, pues pasamos de 5.000 y pico de toneladas a 6.000 y pico de toneladas, y es significativo en un mes con ese volumen adicional incrementado. Y por otra parte, la leche también ha tenido sus problemas porque las condiciones de bajos precios que se han venido dando alrededor de los años anteriores ha venido, es decir, cambiando la producción en cada una de las propiedades, y han venido cambiando su manera de producir, y se han pasado casi la gran mayoría a doble propósito. Vemos que hemos exportado más leche en los diferentes componentes de la leche, que pasamos a exportar más de 7 millones solo en el mes de enero. Estamos hablando casi de 24 millones de dólares. Eso es significativo para este país y para los lecheros. Se estima que la carne bovina y el quesillo se encuentran entre los 10 primeros productos de exportación. Ambos aportaron 760 millones de dólares el año pasado. Noticias 12, Darlene Téllez.